www.radio@gmail.com, que nosotros nos comunicamos con vos. Aquí comienza Soy San Lorenzo, la tira que no se borra. De 2010 hasta la fecha, idea y conducción Mario Andrés Benigni. Producción Mario Alfredo Cerrucho. Participación especial Daniel Rodríguez de R, Miguel Mazara, Gabriel, Aldo Pipo Gaibús. Visita nuestra web www.soysanlorenzo.com.ar. Soy San Lorenzo. Escúchanos por internet en todo el mundo y miranos por YouTube. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Soy San Lorenzo, la tira que no se borra de 2010 hasta la fecha, en este capítulo de viernes, en este 29 de diciembre del año 2023, programa número 3314. Hace algunas horas, Marcelo Moretti, el nuevo presidente de San Lorenzo Almagro, me informaba que seguramente Facundo Altamirano seguirá siendo arquero de San Lorenzo Almagro. Se están limando asperezas, se están ultimando detalles con su representante, Pascual Lescano, el mismo que representa a Jason Gordillo, que sabemos que inhibió a San Lorenzo Almagro intimándolo ante la FIFA por una deuda superior al $1.500.000. San Lorenzo Almagro acordará esa deuda y entonces va a incorporar al arquero de Banfield, Facundo Altamirano. Se habla de una compra definitiva del arquero del Taladro en $1.200.000, el 100% del pase le quedará a San Lorenzo Almagro. Y Banfield, que además está negociando con Racing para transferir a su arquero Cambeses a la Academia. En Banfield, bueno, el arquero titular quedará Marcelo Barovero. Estamos aquí en esta emisión de viernes en Soy San Lorenzo. Recordemos que la semana que viene ya empieza 2024, por supuesto. Estaremos acompañándolos en este enero aquí en la radio los días viernes, lunes, martes, miércoles, jueves en el canal de YouTube y el viernes también en Duplex con la 810 Radio 810 AM. Recién recibí una noticia que realmente me sorprendió muchísimo porque falleció un querido oyente de Soy San Lorenzo, un hincha cuervo de toda la vida, Gustavo Rodríguez, todo el mundo en San Lorenzo lo conocía como el pájaro, 57 años, una muerte muy sorpresiva, un paro cardíaco, mientras dormía. Un tipo entrañable, un cuervo muy amigable,
una persona de 10. Estuvimos hablando inclusive el día de las elecciones de San Lorenzo Almagro con el querido Pájaro, salió al aire en el vivo que hicimos, un vivo que tuvo muchas visualizaciones. Y bueno, le dedicamos por supuesto a un tipo que irradiaba alegría, que derrochaba esa energía positiva. Le dedicamos esta emisión de hoy. Realmente me golpeó recién, me entero de esta triste noticia de la muerte del Pájaro Rodríguez, y bueno, es un golpe que da la vida. Lo quiero saludar a Cristian Evangelista, antes de saludar aquí a los amigos de Harry Cerro, porque Cristian Evangelista es dirigente de San Lorenzo Almagro, está en la comisión directiva, y es su primera incursión como político, si se quiere, como directivo de San Lorenzo Almagro, y entonces lo felicito. ¿Qué tal, Cristian? Hola, Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí, Cristian, en Soy San Lorenzo. Vos sabés que nos gusta que se escuchen todas las voces del mundo de San Lorenzo Almagro. Y bueno, vos fuiste un tipo muy aplaudido el otro día en el Pando. Estuvimos presentes. Creo que si hacemos un ranking de los más ovacionados, bueno, tenemos que hablar de Ortigosa, por supuesto, el Gordo, Paulo Silas. Y vos estás ahí, me parece, ¿no, Cristian? No, no, me parece que es mucho. Igual, primero que todo, por lo que te escuché, un fuerte abrazo a la familia. La verdad, un gran saludo de cita que se nos fue, y una lástima que se nos haya ido tan rápido. No, yo creo que el cariño de la gente es bueno, hay mucha gente que se conoce a nivel mundial, y eso habrá sido un poco la ovación de que me hayan aplaudido por la asunción, creo que dejo. De la tribuna, y la gente siempre te reconoce cuando hace las cosas bien, ¿no? Sí, sin dudas. Y bueno, vos sos un cuervo que hace muchos años sigue a San Lorenzo Almagro. Vos sos un tipo que me imagino que habrá sentido mucha emoción el otro día, que también no te imagino como un simple levanta manos en este nuevo rol que vas a tener ahí en comisión directiva, ¿no? No, la verdad que no, la verdad que si me molo defender a lo que piensa el socio, a tratar de que se hagan las cosas bien y marcar los errores para que se vuelva para atrás. Me parece que de eso se trata, de San Lorenzo. Hay que cuidarlo todos los días. Hay una persona que es Rubén, que dice que hay que cuidarlo todos los días en todo ámbito. Bueno, así pensamos muchos. Sí, es cierto, acá me tocan el cable, no escucho el retorno. Acá me tocan el cable y no escucho absolutamente nada. No toquemos el cable, por favor. Las manitos fuera del cable, señor. Me está tocando, no escucho nada. Mandar un beso a Cerro, que debe ser Cerro. ¿Qué tal, querido? Un abrazo realmente. Mirá, si hay algo que tengo de buena memoria, es con los años que tengo, es la maravilla que hiciste vos. ¿Te acordás el día que nos cruzó un tornado? ¿Vos te acordás? Bueno, ¿vos te acordás la mano que nos diste en la capilla, Padre Lorenzo Massa? ¡Qué maravilla! Eso lo recuerdo siempre y se me ponen los pelos de punta. Hay gente que no sabe, señor. ¿Qué pasó aquel día? Y bueno, ¿cómo que no saben? Porque viven en otro planeta si no saben. Un tornado atravesó San Lorenzo de Almagro y destruyó, voló casi todos los vidrios de la capilla. Bueno, vos lo viviste, querido. Y bueno, y él nos dio una mano enorme en la limpieza y en la construcción de nuevo de la capilla. Eso vale un montón, querido. Igual fuimos muchos, Cerrula. Bueno, pero vos lo moviste, yo te conozco, yo sé que vos le pusiste lo que tenías que ponerle. Y cuando uno quiere algo, lo tiene que cuidarlo. Sí, señor, muy bien. Y también estuviste presente cuando quisieron tomar las instalaciones de la ciudad deportiva, Cristian. Es verdad. Sí, estuvimos en varios sucesos y creo que eso lo que creemos de que se trata San Lorenzo, creo que quien nos fundó es el camino a seguir. Más allá de lo futbolístico, creo que nunca hay que perder la esencia de lo que es San Lorenzo Almagro. Eso que menciona recién, MB, fue una tarde cuando no estaba hecho el paredón perimetral, ¿te acordás? Eran alambrados, es una gran verdad. Era un problema muy grande que teníamos en ese entonces con los alambrados. Hoy la verdad es que tendríamos muchísimos problemas si seguiríamos con un alambrado por cómo está la situación en la calle, ¿no? Todos sabemos el flagelo que se vive alrededor del club y bueno, ojalá algún día podamos dar una mano para que ese flagelo se termine y poder que la sociedad esté un poco más tranquila.
Sí, Cristian, tu presencia dentro de Comisión Directiva calma a los hinchas, calma a la hinchada, porque claro, fuiste referente mucho tiempo de la tribuna. Mira, yo no sé si los calma. Primero hay que mostrar lo que uno sabe hacer, hay que gestionar y tratar de sacar lo mejor para que San Lorenzo sus cosas estén en su lugar. Creo que eso es lo que le va a dar calma a la gente, al socio, al hincha, al de la tribuna, al de la platea y a todos. Las renuncias masivas que hubo en Por Amor a San Lorenzo, la agrupación que propiciaba a Sergio Constantino como candidato a presidente, hablo del candidato a vicepresidente Tirelli, de Sebastián Torrico, de Donofrio, de Lefebvre, de Sabor, de Lipera, de Ángel Sabino, de Saiz, de Daphne Quiz, de Villavegrán, Musoglu y Bouzas, me imagino fueron consensuadas para que vos ingreses ahí en Comisión Directiva junto a Sergio Constantino, ¿no? Mirá, creo que hay acuerdos, creo que nosotros desde la parte que nos tocaba Por Amor a San Lorenzo, creo que hemos trabajado mucho, creo que fue un análisis que se hizo y quien nos conduce pensó que era así, y bueno, nosotros acompañamos a Sergio. Yo creo que Sergio es un presidente que nunca le quitó al bulto, y creo que si él lo pensó así, nosotros tenemos que acompañarlo, y si quiere que yo lo acompañe, ahí estoy con él. Hablando de Sergio Constantino, estamos hablando aquí con Cristian Evangelista. Sergio Constantino, ¿lo ves con ganas para aceptar la vicepresidencia de la Vuelta a Boedo, como propuso Marcelo Moretti? Mira, yo creo que hay que hablar y profundizar el tema, porque creo que hay que llevar adelante el proyecto más viable sea, que nos aglutine a todos. Creo que hay muchísima gente que tiene que estar en la vuelta, no creo que tengan que ser 3 o 4 personas, sino hay un grupo de trabajo. No nos olvidemos que la subcomisión del hincha es la que arrancó con todo esto, y hay gente que tiene que estar por naturaleza, porque la vuelta a Boedo creo que somos todos. Y hay mucha gente, como Ramón Villavirán, creo que Roberto Álvarez, Claudio Simone, como también Marcelo Culota y todos los demás. Creo que todos merecen tener un lugar en la vuelta, porque la vuelta es de todos. Y creo que los impulsores son más de 3 o 4 personas. Yo creo en algo más amplio. Tampoco me quiero olvidar de Fabián Schwan, que creo que es una persona que también estuvo en sus inicios pregolando con la vuelta, y bueno, me parece que son cosas que uno tiene que saber cómo manejarlas. Y yo, Cristian, creo que tienen que estar todos en ese armado para que la vuelta sea una realidad. Mi pensar es que todos se merecen un lugar, todos los que han trabajado desde algún lugar merecen un lugar en ese armado de una por la Vuelta a Boedo. Sí, me parece bien lo que decís, le mando un saludo grande a Fabián Schwan, el capo de Boedo Bengo. Y hablando justamente de términos de unión, al haber 4 agrupaciones en esta comisión directiva, uno intuye, uno realmente considera que se podrá dar una gestión así, sin divisiones, con un espíritu así de unidad, pensando en lo mejor para San Lorenzo, ¿verdad? Mira, el espíritu de unidad tiene que existir de los que son la mayoría, de darles lugar a las minorías y de trabajar todo mancomunado para que San Lorenzo salga adelante. Nosotros desde la agrupación nuestra siempre pedimos eso, que haya una unidad para demostrar que los hinchas de San Lorenzo, cuando estamos en las malas, siempre estamos todos juntos y nos defendemos entre todos, y creemos eso. Realmente yo creo eso. Después que suceda, no todos pensamos iguales, que nos podemos llegar a un acuerdo para que San Lorenzo salga adelante. Sí, me imagino que van a hacer una auditoría lo más pronto posible en San Lorenzo de Almagro. ¿Vos creés que, por ejemplo, si la auditoría arroja que hubo administración fraudulenta, habría que ir a la justicia, también sacarle el carnet a Matías Lamens y a Marcelo Tinelli como principales responsables? Mira, yo creo que primero se tiene que hacer la auditoría, después la auditoría hablar si hubo acciones fraudulentas o no. Creo que se hablan muchísimas cosas sin saber. Creo que si existe algo, se tiene que ser responsable de quien tuvo la responsabilidad. Eso es lógico en cualquier lado, en cualquier ámbito.
que si hay cosas que están mal hechas, lo que se habla, creo que muchas veces se habla para la tribuna y no es una realidad las cosas que suceden. Sos vocal actualmente de comisión directiva, Cristian. ¿Tu sueño es ser presidente de San Lorenzo? No, realmente no tengo esa ambición de querer ser presidente. Sí quiero colaborar y hacer cosas bien por San Lorenzo y darle para adelante. Creo que para uno ser presidente tiene que estar preparado en muchas cosas, tiene que tener los contactos necesarios para demostrar qué cosas se puede realizar dentro del club, y creo que todavía estamos en un proceso en el cual hay que aprender mucho, hay que empujar mucho para que esto salga adelante, y la verdad no tengo la ambición de querer ser presidente del club. Sí, ser una persona que colabore, que haga cosas buenas por el club, ahí estaré. Nuestro rol dentro de San Lorenzo empezó con algo social, con mi compañera, que en paz descanse, Lorena Leone, y creo que desde ahí aprender las cosas que necesita el club en lo deportivo y en lo cultural y en lo social, creo que ahí es donde está la clave de San Lorenzo. Creo que el hincha de San Lorenzo tiene algo especial en el cual todos nos sentimos identificados con nuestro fundador, y bueno, hoy en los tiempos que vivimos con la juventud, que capaz que no conoce mucho de la historia, creo que San Lorenzo tendría que mostrar un poquito más la historia real de lo que es San Lorenzo. Sí, totalmente. Y cuando vos, por ejemplo, ves que San Lorenzo es noticia recurrente por esto de no pagar, por cuestiones económicamente insolventes, bueno, ¿cómo pensás cambiar esa situación, ¿no? ¿Cómo San Lorenzo tiene que ser noticia positiva, no estar inhibido por FIFA, por incumplimiento de planes de pagos permanentes? ¿Cómo se cambia eso, mira, en el corto plazo? Mira, yo creo que el tangible de San Lorenzo está en las inferiores. Creo que hay que hacer un gran trabajo en las inferiores, en el cual nos salgan muchos jugadores para que San Lorenzo en todos los mercados pases pueda vender dos o tres jugadores. Y mientras tanto hay que tratar de seguir con la entrada que tiene San Lorenzo de efectivo, tratar de cumplir con las cosas que han quedado mal, y bueno, hay que hacerse cargo. A veces es muy fácil en lugar de tener todo fácil y poder vender jugadores y no tener deudas, es muy fácil agarrar un club así. Creo que es una tarea muy difícil la que hoy le toca a Marcelo Moretti y a toda su comisión directiva, incluyéndome desde el lado de la minoría, pero creo que hay que trabajar para ver de qué forma. Creo que la gente que entiende de números y de cómo manejarse en los pagos y tratar de negociar con la gente que reclama cosas, creo que la salida es por ahí. Buenas noches, Cristian. Te quiero preguntar, vos que estás tan cerca de Sergio Constantino, ¿qué novedades tenés de los 8.000 metros que todavía pertenecen a Carrefour? Mirá, en eso se está trabajando. Tengo entendido que ya ahora todavía pertenecen a Carrefour. Creo que hay un convenio con la Corporación Sur, en la cual nosotros tenemos que negociar con la Corporación para ver cómo resolvemos el tema de esos 8.000 metros con ellos, porque es un tema de que la Corporación Sur maneja todo el terreno que tiene la ciudad en el sur de la ciudad, y hay que negociar de qué forma nosotros canjeamos un tiempo, o cómo se arma todo, porque nosotros de los 8.000 y pico de metros para construir el estadio que tenemos precisamos 5.000 y pico, y de los otros 1.000 ver cómo nosotros podemos hacer algo para que la ciudad de Buenos Aires esté congeniado con San Lorenzo de Almagro para hacer cosas para los vecinos, y ver cómo seguimos trabajando. Es una cuestión de negociaciones en la cual creo que Sergio se ha tomado el tiempo. Hay negociaciones que son muy difíciles, también hay que la multinacional capaz que te dé unas cosas y la ciudad
esas cosas no se las iba a dar porque no estaba dentro de los parámetros de los presupuestos. Y bueno, nada, creo que eso es fundamental. Sí, Cristian, cuando levantes la copa ahora el 31, el domingo, con tu familia, ¿cuál va a ser tu deseo? Y uno de mis deseos es que San Lorenzo se vuelva a levantar, que los hinchas de San Lorenzo estén todos juntos. Obvio, primero y ante todo eso, el bienestar de mi familia, que son los que, el pilar que siempre tengo al lado, que son mis dos hijos y mi mujer. Y la verdad es esa, desde el lugar que uno está, que a San Lorenzo le vaya muy bien y que podamos disfrutar de otra forma San Lorenzo y no sufrir tanto. Fuerte abrazo, Cristian, gracias por estar y felicidades. Al abrazo grande, Mario Cerro, que tenga un feliz año nuevo. Muy amable, el señor Cristian Evangelista ahí con nosotros. Tengo que ir a una pausa, hacemos un corte con el amigo Jonathan en la técnica, después vamos a ver si tenemos, creo que hay media, 45, dos enfrentamientos en el campeonato Vasos Azulgranas, hay mucha información, tengo novedades del inspector Azulgrana, tengo mucho, mucho aquí en Soy San Lorenzo. ¿Pensás en instrumentos musicales y productos de audio hogareño o profesional? Mejor, pensá en Yamaha, la marca líder del mercado, con 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, @ Pasión Yamaha. Entérate de todas nuestras novedades y promociones, así como también de nuestra red de distribución. Te esperamos. Heladerías Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual. En sus dos direcciones, Pedernera 299 y Avenida Rivadavia 7020. Date un gusto. Heladería Palmeiras. Instituto Geriátrico Gavilán ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar, viviendo en plenitud dicha etapa. Sede Central Gavilán 772, además San Pedro 3958, Boyacá 279, Páez 2315. Email info@institutogavilán.com.ar. Mitre Fútbol, parrilla, restaurante, cancha de fútbol techada y ahora, nuevo salón para eventos. Reserva al 47 56 14 94, Avenida Mitre, 3847, Munro. Mitre Fútbol, parrilla, restaurante. Simple Shop, tienda de ropa urbana y skate. Estamos en Rodó 4878, Capital Federal. De lunes a sábado, de 10 a 19 horas. Comunicate al 11 34 28 13 33. Nombrando el programa 10% de descuento. Muy bien, seguimos aquí en Soy San Lorenzo. Vamos a hacer el campeonato Vasos Azulgranas. Tenemos a Luis de Mar del Plata, tenemos a Juan de Chacarita. La doble eliminatoria para hacer aquí con TR y Cerru en los interrogatorios. Estoy con Luis de Mar del Plata. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿cómo está, Mario? Todo bien, tranquilo. Está Juan de a Cerru y a EDR. Muy bien, está Juan de Chacarita, ¿no, Juan? ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo andan por ahí? Todo bien, excelente. Bueno, comienza Luis de Mar del Plata con la eliminatoria, me dice un sobre, el sobre de Cerru o el de DR, ¿uno o dos? Uno. El uno, lo tiene Cerru y me alcanza de inmediato la pregunta para Luis de Mar del Plata. Espera Juan de Chacarita con el sobre 2 de DR, ¿eh? A ver, la pregunta para Luis de Mar del Plata es esta. El domingo 27 de julio de 1980, San Lorenzo visitó en cancha de Ferro a All Boys y empató 1-1.
El ciclón tuvo un expulsado, el Albo otro, Las Val, que luego jugaría en San Lorenzo. ¿A quién expulsaron en San Lorenzo Almagro? ¿Colavini, Lupo o Cabrera? A Lupo. No, señor, incorrecto. Colavini era el jugador con tarjeta roja respectiva. Cero, Luis, entonces. Y vamos a ver qué responde Juan de Chacarita, ¿eh? Esta es la pregunta para Juan. ¿Quién fue el goleador del equipo subcampeón del campeonato 2015? ¿Mauro Matos, Martín Cauteruccio o Néstor Ortigosa? ¿2015? Sí, señor. Matos. Incorrecto, Martín Cauteruccio. Era la respuesta afirmativa. 0-0 sigue esto, ¿eh? Vamos ahora a la pregunta de Luis de Mar del Plata. La pregunta es esta. ¿Cómo le dicen a Leandro Romagnoli? ¿Titi, Pipi o Pupi? Pipi. Correcto, 1-0. Se pone Luis de Mar del Plata. Vamos ahora a la pregunta para Juan de Chacarita. A ver si le toca fácil o difícil de R. Sí, es la anterior mamita. Era un regalo. Usted es el responsable, ¿eh? ¿Cómo terminó el partido que jugó San Lorenzo contra la selección portuguesa? San Lorenzo 1, Portugal 0, San Lorenzo 3, Portugal 1, San Lorenzo 10, Portugal 4. Sí, señor, correcto, 1-1. Muy bien. 1-1 se pone Juan de Chacarita. Cuando San Lorenzo de Almagro salía a jugar a Europa y lo invitaban siempre, una maravilla, ojalá volvamos a hacerlo. Muy bien, vamos a la pregunta para Luis, ¿verdad? Esto está 1-1, DR. 1-1, por ahora. 1-1. La pregunta para Luis de Mar del Plata es esta. ¿En qué año se fundó el Club San Lorenzo de Almagro? ¿1905, 1906, 1908? 1908. Correcto. Sí. Se pone 2-1. ¡Qué suerte Luis, que tenés, Luis! ¡Por Dios! A ver si... me discute, tiene una suerte. ¿Usted es enfermo? Estoy en eso. Si usted se nota, parece, se va a contagiar. Me mueve el cable. Yo permanentemente. No le toco el cable para nada. Bueno. Tiene un problema serio con el cable. Yo no le estoy tocando el cable para nada, bueno, señor. Cállese, señor. Para nada. ¿Cómo le dicen al estadio actual de San Lorenzo? ¿El gasómetro, el nuevo gasómetro o el gasómetro del sur? Correcto, 2-2. Bueno, una fácil también para bien, vos, ¿viste? Muy bien. 2-2. Esto es una whiskería, señor. ¿Qué pasa? Más o menos. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos jugadores no fue parte de los Caras Sucias? ¿Fernando Areán, Oscar Arévalo o Héctor Veira? Arévalo. Sí, señor. Fácil también. 3-2, Luis de Mar del Plata. Fácil también. Se serena, señor. La pregunta para Juan de Chacarita. Si no, le hago perder los puntos, directamente. ¿Quién era el jugador más veterano del plantel de San Lorenzo en 2015? ¿Mario Yepes, Néstor Ortigosa o Mauro Matos? Mario Yepes. Sí, señor, correcto. 3-3. Muy bien. Qué lindo, está parejo el asunto, ¿eh? Vamos todavía. Vamos a la pregunta para Luis de Mar del Plata. Capaz que la quiere contestar Cerro, ¿no? ¿Quién era el técnico del equipo campeón del Clausura 95? ¿Alfio Basile, Héctor Veira o Fernando Areán? Veira. Correcto, 4-3. Se pone Luis de Mar del Plata, ¿eh? Usa tanga, Luis, ¿no? Qué bárbaro. Vamos ahora a la pregunta para Juan de Chacarita. ¿Quién le hizo el segundo gol a Unión con el que San Lorenzo de Almagro salió campeón del Clausura 2001? ¿Sebastián Abreu, Guillermo Franco o Walter Arbiti? Vamos con Abreu. No, señor, Walter Arbiti. El segundo gol de San Lorenzo Unión, Clausura 2001, el equipazo de Manuel Pellegrini. 4-3 ganó Luis de Mar del Plata. Juan, ¿qué pasó ahí al final? Sí, bueno, pero... Estuvo linda igual la contienda. No me acuerdo tanto. Un abrazo muy grande, Juan. Gracias a vos, Mario. Señor Luis de Mar del Plata clasificó a otra instancia, tuvo mucha suerte en la jornada de hoy, señor. Sí, sí. Mucha suerte. Y la verdad que sí, está bien. Una vez me tiene que tocar. Bueno. La suerte. Es la vida. Bueno. Me parece que ahí hay exceso de alcohol, ¿eh? No. Me parece que hay exceso de alcohol. Solamente tomo agua y Coca-Cola, o si no, gaseosa. Bueno, a mí me gusta la otra, ¿eh?
Bueno, cuídese, bueno. Señor. Felicidades. Igualmente. Felicidades. Feliz año nuevo para los tres. Gracias. Y un abrazo grande. Abrazo. Muy bien. Voy a la pausa de media. Aquí en Soy San Lorenzo, en este capítulo 3314. Gracias a la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube. Es completamente gratis. Tras la pausa, me pego con una de la inspectora Solurana y más información. ¿Pensás en instrumentos musicales y productos de audio hogareño o profesional? Mejor, pensá en Yamaha, la marca líder del mercado, con 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, @PasiónYamaha. Entérate de todas nuestras novedades y promociones, así como también de nuestra red de distribución. Te esperamos. Instituto Geriátrico Gavilán ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar, viviendo en plenitud dicha etapa. Sede Central Gavilán 772, además San Pedro 3958, Boyacá 279, Páez 2315, email info@institutogavilán.com.ar. Simple Shop, tienda de ropa urbana y skate. Estamos en Rodó 4878, Capital Federal. De lunes a sábado, de 10 a 19 horas. Comunicate al 11 34 28 13 33, nombrando el programa 10% de descuento. Ferreterías Dani, Eva Perón 5560 y Miralla 3020. De 9 a 19, de lunes a sábado. Descuentos a socios e hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, socios refundadores. Heladerías Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual. En sus dos direcciones, Pedernera 299 y Avenida Rivadavia 7020. Date un gusto. Heladería Palmeiras. Mitre Fútbol, parrilla, restaurant, cancha de fútbol techada y ahora, nuevo salón para eventos. Reserva al 47 56 14 94, Avenida Mitre 3847, Munro. Mitre Fútbol, parrilla, restaurant. Bien, gracias. Seguimos aquí en Soy San Lorenzo. Le pido al amigo Jonathan en la técnica. Me da una de la inspectora Solurana, ¿le parece? Vamos a echar alguna información confidencial de la inspectora Solurana. El inspector Azulgrana se entera de todo. Y ahora, sus chismes y rumores, que el cirujano desmenuza y te cuenta, acá, en Soy San Lorenzo. Bien, y hablamos de Manuel Insaurralde. Manu Insaurralde, que tuvo muy poco rodaje con Insúa en los últimos tiempos, en este año 2023, renovará su contrato con San Lorenzo Almagro, lo mismo va a ser Campi, y el Manu Insaurralde sería otra vez cedido a préstamo a Unión de Santa Fe. El tatengue lo pretende al mediocampista de San Lorenzo Almagro, y en San Lorenzo no es titular de R. Y bueno, es una pena, ¿no? Porque es alguien del club, alguien que hizo todas las inferiores. Y sí, si no va a jugar, está bien que sume minutos de fútbol en otro equipo. Es una lástima que no juegue. Rubén Darío Insúa quiere, como premisa fundamental, más allá de haber arreglado San Lorenzo de palabra el tema de Altamirano, y estar más tranquilo el técnico de San Lorenzo con ese tema, después de la imposibilidad de contar con su arquero preferido Batalla, en este momento Remedy, el jugador de Banfield, es el número 5 titular para Insúa, si San Lorenzo lo puede cerrar en las próximas horas. Sigo aquí con información, está ya el cronograma de partidos de San Lorenzo en el verano. Va San Lorenzo a jugar en Uruguay, dos partidos, el lunes 15 de enero ante Gimnasia y Grima La Plata, y tres días después, jueves, va a jugar frente a Vasco da Gama de Brasil, el equipo que dirige técnicamente el técnico Ramón Ángel Díaz,
que fuera campeón con San Lorenzo de Almagro en 2007. Y entonces ese torneo de verano que va a televisar ESPN Premium y también Star Más. Un delantero que quería San Lorenzo, desgraciadamente no va a poder ser, es en este caso Santiago Solari, de Defensa y Justicia, que irá a Racing Club de Avellaneda, de R. Bueno, una pena, ¿no? Porque necesitamos reforzar en esa posición. Ojalá que el que venga esté a la altura de la camiseta, ¿no es cierto? Tal sí, señor. Cual, tal cual. Quiero aprovechar para mandarle varios saludos, en especial a Juan Carlos Balado, que le mandó un tremendo saludo acá al irascible. El irascible es usted, irascible, ¿no? Cirujano, que yo no sé cómo opera, pobre los que los opera, a Miguel y a Carlos también de Flores, también a todos, en especial a Juan Carlos Balado. Gracias por escucharnos. Y hoy también en primera reunión de Comisión Fiscalizadora, esta tarde, Ariel Dean, el hombre de Actitud San Lorenzo, que está en la agrupación Orden y Progreso Sanlorencista de Marcelo Rosario Culota. Dean pidió que la Comisión Directiva San Lorenzo Almagro haga de manera urgente una auditoría integral, de manera prioritaria, DR. Sí, yo creo que es fundamental para conocer la realidad del club, ¿no? Es una auditoría, es una fotografía de cómo está San Lorenzo en a nivel económico y financiero. Así claro, que, pero esa auditoría sí puede ser una fotografía, uh-huh, pero bastante nublada y no a color. Porque como los datos que San Lorenzo tiene y o puede brindar no son los, van a seguir apareciendo novedades, día a día van a aparecer novedades, aún después de una auditoría, por más seria que sea. Aquí la gente en el 1553350310, que dice Emilio de Zárate, buenas noches MB, esperemos el 2024 sea nuestro año y podamos volver a celebrar algún título y avanzar más firmes en la construcción del estadio en Avenida de la Plata. Abrazo, buen año para Cerro y DR. Emilio Camuche de Zárate. Carlos Joaquín de Tucumán manda felicidades para todos los integrantes de Soy San Lorenzo y le pide al señor Cerro que deje de decirle momia al técnico Rubén Darío Insúa y reconozca también que la Roca Carlos Alberto Sánchez tuvo un gran año 2023 y es merecida su renovación con San Lorenzo. ¿Sabes por qué tuvo un gran año? Porque San Lorenzo, después de la jugada que se mandaron, le renovó el contrato. De ahí a que sea un jugador como para jugar en la primera de San Lorenzo, pueden pasar 1000 años. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que quiso y llevó adelante la momia. ¿Sabes cuándo le voy a dejar de decir momia? Cuando San Lorenzo empiece a jugar como un grande que somos. El día que San Lorenzo juegue un campeonato como un grande que somos, dejaré de decirle momia, que no es un invento mío, ¿eh? Ya venía de mucho antes de que él fuera técnico. Esperan en San Lorenzo que el jugador Gordillo, el colombiano Jason Gordillo, acepte un plan de pagos. Si no, se maneja la chance de pedirle a la Conmebol que adelante el pago de la Copa Libertadores de América, estos 4 millones de dólares que da por participar. Y de esa manera, bueno, San Lorenzo cancelar la deuda con el jugador colombiano y poder incorporar con esos 4 millones de dólares de R. Sí, sí, obvio. Eso hay que solucionarlo porque hay que reforzar el equipo. Y si no, estamos inhibidos, no podemos. Claro, si no, no se puede. Está inhabilitado. Tal cual. No se puede traer a nadie. Pensar que Jason Gordillo en San Lorenzo fue un jugador de lo más mediocre. Horrible. Y se le debe mucha plata. Horrible. Porque es una suma que está superando el 1.5 millones de dólares, casi 2 millones de dólares con las costas e intereses. Eso es un indicativo claro de la desprolijidad y de la liviandad con la que se manejó San Lorenzo hace mucho tiempo, DR. Sí, me acuerdo que el locutor televisivo decía que había que endeudarse para jugar la Copa Libertadores y ganarla. Claro, él no ponía ni siquiera en juego su patrimonio. ¿Quién lo ponía? Y lo pone, y lo va a seguir sufriendo, nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro. El viernes próximo estaremos aquí en la radio, el viernes que va a ser el primer día de enero, aquí en la emisora 810 AM, el martes, el primer programa del año en vivo por nuestro canal. Esperemos empezar bien el 2024, esperemos que San Lorenzo Almagro nos regale buenas noticias, sí, porque ya estamos acostumbrados, DR,
a que San Lorenzo sea noticia negativa hace mucho tiempo. En muchos veranos siempre San Lorenzo sufre inhibiciones, sufre intimaciones por no pagar acuerdos de pago, por tener incumplimientos con los jugadores. Esto de Rafa Pérez también es un conflicto que esperemos se solucione. Vamos a ver si el jugador dialoga con la gente de Junior de Barranquilla y le deja algo de dinero a San Lorenzo Almagro. San Lorenzo Almagro le giró una plata que él considera que está fuera de término. Todo muy desprolijo en el mundo San Lorenzo, no de ahora, hace muchísimo tiempo. Creo que es una metodología que ya se hizo natural en San Lorenzo, pero tan desprolija, lo vamos viendo permanente. Esta desilusión permanente que vive el hincha de San Lorenzo desilusiona con una clasificación a la Copa Libertadores de América después del triunfo de Rosario Central con Platense. Todos estábamos contentos y decíamos, bueno, fase de grupos, otra vez San Lorenzo va a ser protagonista del máximo torneo continental, pero siempre San Lorenzo sufre, porque es un equipo que está catalogado de no pagador, un equipo que incumple permanentemente con varios, no solamente jugadores, sino también clubes. Y proveedores. Bueno, hay deuda con Talleres de Córdoba, por Rafa Pérez también, tengo entendido. San Lorenzo no tiene en los bancos la posibilidad de accionar porque están canceladas sus cuentas en varios bancos. Y tienen cheque que poner rechazado. Tienen que poner plata los directivos de manera particular, como en este caso contaba Moretti el otro día en Diario Clarín, que solucionó el tema de Rafa Pérez poniendo guita a él. Esto no está bien en San Lorenzo, ¿eh? Esto es una moneda de cambio recurrente que le hace mal a San Lorenzo obrar así, ¿eh? Voy al amigo Jonathan, hacemos la última pausa, vamos a ver si sacamos al aire a los dos últimos oyentes de estos octavos de final del campeonato Vasos Azulgranas. ¿Pensás en instrumentos musicales y productos de audio hogareño o profesional? Mejor, pensá en Yamaha, la marca líder del mercado, con 132 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, @PasiónYamaha. Entérate de todas nuestras novedades y promociones, así como también de nuestra red de distribución. Te esperamos. Ferreterías Dani, Eva Perón 5560 y Miralla 3020. De 9 a 19, de lunes a sábado. Descuentos a socios e hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, socios refundadores. Instituto Geriátrico Gavilán ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar, viviendo en plenitud dicha etapa. Sede Central Gavilán 772, además San Pedro 3958, Boyacá 279, Páez 2315, email info@institutogavilán.com.ar. Flecha Bus, transportador oficial del fútbol argentino. Carilo Deportes, Avenida Rivadavia 7101, teléfonos 4613-9164 y Avenida Eva Perón 4856, teléfono 4683-9762. En marcas deportivas, los más bajos precios. Carilo Deportes. Óptica Laras, 20% de descuento en anteojos recetados al socio refundador de San Lorenzo. Óptica Laras, Avenida Eva Perón, 1712, Parque Chacabuco, teléfono 4923-1730. Óptica Laras. Qué buena música que nos pone ahí el amigo Jonathan en la técnica. Es un fenómeno, corriendo de palo a palo ahí con los oyentes. Tenemos los dos conectados, ¿no, Johnny? Porque está también ahí conectado Lucas de Aedo y también Lionel. Es un maestro. Además tiene un estado físico que si yo quiero hacer eso, muero en el intento. Para hacer entonces el último cruce de los octavos de final del campeonato Vasos Azulgranas. Espera ahí en esa instancia el señor Luis de Mar del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lionel? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Buen año bien, para vos en este 2024 que vamos a arrancar ahora dentro de poco. Y también se lo deseo a tu rival de hoy, Lucas. Hola, ¿cómo te va, Lucas? Hola. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le va?
Todo muy bien, sí, esperando sí, novedades positivas a San Lorenzo. Bueno, yo recién reflexionaba en voz alta que un poco los hinchas de San Lorenzo estamos podridos, ¿viste? Así lo digo enfáticamente, que siempre aparecen noticias negativas. San Lorenzo tiene que estar ilusionado ahora con esto de la Vuelta a Boedo, también con la Copa Libertadores, y siempre aparecen cosas que tratan de deprimir al hincha, ¿no? Y bueno, viste, como siempre, muy San Lorenzo todo. Exacto. Bueno, vamos a empezar por la eliminatoria. Le pido entonces a Lionel que me digan sobre uno o dos. Lionel. Y vamos con el uno. Vamos con el uno, Cerro. Me alcanza la pregunta para Lionel de Aedo. Y la interrogatoria es la siguiente. A ver, Lionel, ¿qué dice? El domingo 6 de mayo de 1979, San Lorenzo le ganó a Chacarita 3-1. Se jugó en Boedo. ¿Quién abrió la cuenta? ¿Doval, Torres o Jorge Mario Holguín? Vamos con Holguín. No, señor, incorrecto. Doval era la respuesta afirmativa. 0 Lionel y 0 Lucas. Vamos ahora para Lucas. La pregunta que me alcanza de R es esta. El León Roberto Mario Espósito, ¿cuántas vueltas olímpicas dio en San Lorenzo? ¿Dos, tres o cuatro? Dos. No, incorrecto, 3. 0-0, Lucas y Lionel. Vamos ahora a la pregunta para Lionel, y me alcanza Cerro, y es esta. Fabián Bordagaray quedó libre de San Lorenzo a fin de junio de 2012 y recaló en agosto de 2013 en Chile. ¿Dónde? ¿Everton, Rangers o Unión San Felipe? Everton. No, señor, incorrecto. Rangers era la respuesta afirmativa. 0-0, Lionel y Lucas. Vamos ahora a la pregunta para Lucas. Me la alcanza acá de R y es esta la pregunta. ¿Quién no fue técnico de San Lorenzo? ¿Jorge Castelli, Luis Cubilla o Ricardo Reza? Sí, señor. 1-0, Lucas. Está ganando por ahora. Vamos ahora a la pregunta de Lionel, que puede igualar la serie. ¿En qué país nacieron los técnicos Emérico Hirschel y George Ort? ¿Hungría, Bulgaria o Yugoslavia? Me mataste. Yugoslavia. Incorrecto, Hungría. Era la respuesta afirmativa. O sea que, bueno, ya Lionel contestó las tres preguntas, ¿verdad, Cerru? Usted que contador, bien atento, ¿no? Solamente está atento para el cable, no. Pero para esto sí, está atento, ¿no? Me las pateo con el cable. 0, entonces, de R hizo 0 y 1 Lucas. Lucas acertó, va, claro, acertó, una, respondió una, correctamente una, la última. La última. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ganó 1-0 Lucas, señor de R. 1-0 a lo Insúa. Bien, Lucas, contento con esta goleada. ¿Contento, Lucas? Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo felicito igual a mi contrincante. Gracias, Lionel. Fuerte abrazo. Felicidades para los tuyos también, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo y buen año para todos. Muy amable, gracias, muy amable. Acá Cerru le tocó una pregunta muy complicada, ¿eh? De R. La verdad que era muy difícil. Gracias, Lucas. Era difícil. Muy amable, ahí estaba. Para todos, ¿eh? Muy amable, ¿eh? Clasificado. Lucas de Aedo está en cuartos de final, venció 1-0 a Lionel de Aedo, de R. Sí, sí, muy bien, Lucas, que contestó correctamente, ¿no? Usted lo apadrinó hoy. Hoy le di suerte. Y así que, bueno, se vienen las próximas rondas. Va a estar lindo, va a estar lindo. Sí, a ver dónde se van los vasos azulgranas. ¿Cuál es su candidato? Hermosos. ¿Cuál es su candidato para usted, de R? Hermosos. A ver, nombrámelos. Y ahí está el Lobito de Caballito. Ahí está, listo. Ese Lobito es el favorito. Lobito. Ahí está. Usted quiere quedar bien con un hincha caracterizado de la tribuna de San Lorenzo. La tribuna, un hombre de la tribuna de toda la vida. De toda la vida. Fanático como cualquiera de nosotros. Sí, señor. Sí. Bien, Cerru. Usted sigue conmovido por la despedida de Blandi, ¿no? En las redes sociales. Sí, sobre todo conmovido. Como vio, porque se las toma, por suerte, cosa que debió haber hecho San Lorenzo hace mucho. Medalla y beso, como digo yo, un ex muy buen jugador, pero en la actualidad le estaba quitando dinero a los socios, porque le había que pagarle, porque no estaba gratis, le estaba quitando un lugar a los juveniles que podían estar en el banco y o participando a su vez.
y de ese modo, bueno, San Lorenzo de Almagro ahora parece que una buena hizo. Lo que no sigue siendo bueno fue lo de la Roca Sánchez. Mensaje de la gente en el 1553350310 que dice Jorge Roldán: hola MB, qué buena noticia que me hace saber la continuidad de Altamirano. Sí, bueno. Yo siempre dije que lo prefería al flaco Altamirano sobre Batalla. Y sí, es verdad que se va a pagar $1.200.000 por la totalidad del pase. Lo veo muy conveniente. Claro. Y ojalá se consolide en el arco azulgrana. Por el bien de todos, aprovecho la ocasión para desearles muy felices fiestas, despedida del año y mejor comienzo de 2024. Para vos, tu mamá, Cerro, DR y todo, soy San Lorenzo. Aguante San Lorenzo, Jorge Roldán. Un saludo, Jorge, feliz año para vos y tu familia también, ¿eh? Un abrazo, querido, gracias. Ahí está, DR, ¿está ilusionado con el San Lorenzo 2024 en Insúa? Te digo la verdad, tengo mucha incertidumbre por todo esto que estamos viviendo. Como digo siempre, si no se sufre, no es San Lorenzo, ¿no? Estábamos, como vos dijiste, contentos que habíamos entrado en fase de grupos, que tenemos nuevas autoridades que iban a reforzar el equipo, y bueno, aparece un juicio, aparece otro, y bueno, eso se sabía, ¿eh? Sí. El que no sabía eso era porque vivía en otro planeta, y los que van a seguir apareciendo, claro, desgraciadamente. Sí. Y yo creo que la comisión que en la actualidad se ha hecho cargo sabe esto, porque se imagina, si uno como socio, pero te ponen palos en la rueda, claro, ese es el tema, ese es el tema. Y vamos a ver, yo soy optimista, si se puede armar un equipo medianamente competitivo, y la momia, que lo remarco, se pone en técnico de un equipo grande, vamos a andar más o menos bien. Y más o menos bien quiere decir salir a ganar, salir a jugar, no a tontas y a locas, pero salir a jugar como venimos pidiendo, como cuando arrancó este último campeonato y no lo hicimos. ¿Cómo sería una buena Copa Libertadores de América para San Lorenzo, DR? Y llegar a la final. No, bueno, mínima. Eso sería, sí, excelente. Sí, eso sería excelente, porque puede haber un ganador y uno que no gana, claro, en la final. Gana uno solo. Claro, pero no. El desempeño del equipo va a estar acorde como se pueda armar el equipo, traer jugadores que, como vos bien decías los otros días, se pongan la camiseta y jueguen. Y además darle rodaje a los que tenemos, porque va a haber que ir a buscar dentro de la cantera. Lástima que ahora se fue el Cordoberón, pero bueno, hay que hacerle caso también a la gente que abajo, desde las inferiores, te dicen: mirá que está fulanito, está mengano, está sultano. Sí, hoy tuvimos una muy linda nota de entrada con Cristian Evangelista, dejó varios títulos. Creo que hay que soñar con ese San Lorenzo que él marcaba, un San Lorenzo unido, un San Lorenzo que no tenga tanta división, y todos pensemos en el bien de San Lorenzo de Almagro. Por eso, estas cuestiones negativas que aparecen, estos malos negociados que hizo San Lorenzo de Almagro, malas transacciones, esto de incumplir permanentemente, creo que tiene que ser un punto y un después, ¿no? Tiene que ser un punto de inflexión, de a partir de este momento empezar a conducir a San Lorenzo más seriamente, no hacer despilfarros, no hacer locuras, firmar lo que se puede pagar, ¿no? Porque después, claro, futuras conducciones o por ahí ingresos ya cobrados perjudican abiertamente a la entidad. Pero, por supuesto, a ver, San Lorenzo hoy por hoy tiene ya cobrados un montón, pero un montón de futuros ingresos, los tiene cobrados por adelantado, así que esta comisión va a tener que remar con eso también, ¿eh? Hay un plan de pagos con futbolistas argentinos agremiados, y también con la televisación de los partidos. Hay jugadores de R que la gente se olvida, por ejemplo Gino Peruzzi, sí, era un caso, el lateral ex Vélez y Boca, que cobraba un dineral en San Lorenzo, y hay también una deuda que hay un acuerdo de pago, que creo que están agremiados también a esa situación. Bueno, jugadores como el Flaco Donati, el Torito Rodríguez. Torito Rodríguez fue otro caso que también San Lorenzo hizo un plan de pagos, y el jugador por deudas a San Lorenzo había, te acordás, inhibido a San Lorenzo el mercado, sí, de pases pasado. Es decir, es algo que es recurrente, ¿no? Y cada vez seguramente van a ir apareciendo cosas con el correr de los días, porque creo que también, no sé si pensar mal o por ahí está todo atado a que le aparezcan cosas así a la nueva conducción de Moretti,
para poner piedras en el camino de parte del el ministro, o no sé qué pensar, Cerro. Mira, yo creo que nos tenían acostumbrados, tanto el dueño del chau chau adiós, que lástima que no lo hizo antes, y el ex ministro de Deportes y Turismo, que todavía lo vamos a tener, ojalá lo tengamos lo más lejos posible, a decir una cosa y hacer otra, a procurar decir sí, está todo solucionado, y no estaba nada solucionado. Le habían acercado un plan de pago que si se lo aceptaban después no se cumplía, porque entonces decían, está arreglado. Ese era el famoso portal transparente, que no tenía ni de portal ni menos de transparente, era un, no sé, un paredón que no se podía pasar. Yo confío, y se lo digo al querido Marcelo Moretti, que en la actualidad va a haber claridad, y estoy seguro que va a ocurrir, y va a haber apertura respecto de lo que necesita el hincha de San Lorenzo, el socio de San Lorenzo conocer, y inclusive que tengamos, hablo de los periodistas a nivel partidario, la posibilidad de trabajar de la manera, siendo informados con la realidad. Mira, Cerro, yo creo que tiene que estar todo atado a los resultados, ¿no? Si San Lorenzo consigue resultados positivos en el comienzo del año, si San Lorenzo Almagro encara de manera internacional seriamente la cuestión, ahí esta gestión nueva va a tener por ahí el acompañamiento de la gente, ¿no? Tiene que tener todo también que ver con los resultados futbolísticos, DR. Y sí, como siempre, el fútbol es lo principal. Es el origen de nuestro club. La actividad principal de la institución. Es el origen. El padre Lorenzo Massa lo creó con fútbol. Claro. A pesar de que los deportes federados son una maravilla, eso no hay ninguna duda, pero el fútbol es primero lo fundamental de San Luis, y segundo, es el mayor ingreso que tiene como institución, y como lo tienen los grandes también, ¿eh? Sí. Hablemos de River, Boca, la cuña que queremos y vamos social, a hacer nosotros. Tal cual. ¿Para qué se paga la cuota social? Y la mayor parte de la gente lo paga, además de disfrutar de lo que son las instalaciones, que hay que mantenerlas y mejorarlas, etcétera, pero se paga para poder ver el deporte primordial que hoy por hoy en San Luis es el fútbol, amén de los maravillosos deportes federados. Aquí me dice Marcelo Oloriz, por fin una buena noticia que diste, Mario, por fin lo de Altamirano es una buena antes de fin de año. Muy bien. Sí, claro, una excelente noticia, tenemos arquero titular, vuelve de Bechi, veremos cuál será su futuro. A mí me gustaría que se quedara, sí, y que coincido, que pelee el puesto con el arquero Mateo Clemente, porque López Kalinyuk vence su vínculo ahora a fin de año y no sé si será renovado, DR. Bueno, sería una pena porque no es mal arquero. Exacto. No es mal arquero, hizo una buena reserva. Habría que pensar en no gastar en un segundo arquero, tratando de evitar eso y aprovechar lo poco que disponemos como para traer y cubrir puestos que hay que cubrir. Vino el arquero paraguayo de 23 años, bien, Gil, para la reserva en principio. ¿Para veremos qué? Si anda bien y puede ganarse un lugar más arriba, ¿no? No sé, me parece que se podría evitar, ¿no? Claro. Tranquilamente. No viene gratis. Claro. Eso seguramente será un... No viene gratis. El jugador vino con el pase en su poder, y así va a trabajar gratis también. Bueno. Que sea. Bueno, entonces lo principal es empezar a aprovechar lo bueno que tenemos, que hay mucho y bueno, saber manejar eso mucho y bueno que tenemos, y además de eso, optimizar los recursos que las autoridades están teniendo que poner, porque estoy seguro que están poniendo y poniendo y van a tener que seguir poniendo y poniendo. Entonces aprovechemos de la mejor manera posible eso. Gracias, Jonathan, en la técnica. Nosotros la seguimos aquí el viernes en la radio. Felicidades a todos en este brindis del domingo. Ajá. Ojalá que mejore todo a nivel país, por supuesto, que la gente encuentre la tranquilidad que está deseando, más allá también de los cuervos, que también necesitamos buenas noticias. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente que nos sigue permanentemente de 2010 hasta la fecha. Repito, el viernes que viene estaremos dando comienzo a la era 2024 aquí en la radio. Un abrazo grande, feliz año nuevo para todos, brinden con tranquilidad, EDR. Sí, señor. La seguimos aquí en la radio el viernes, y el martes estaremos en vivo también en el canal de YouTube en la primera emisión del año. Un abrazo grande. Feliz año. Feliz año.
Esto fue Soy San Lorenzo, de MB Producciones. Visita nuestra web www.soysanlorenzo.com.ar. Envíanos un mail a soysanlorenzo@gmail.com. WhatsApp y mensajes de texto al 15 53 35 03 10. La